Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Un favor es que cuando inicié el en vivo no le puse título, se lo acabo de poner, ¿me pueden confirmar que lo puedan ver? Hola Luis, ¿cómo vas desde Lima? Betillo, ¿cómo vas? Reinaldo, si alguno de ustedes me hace el fa y me confirman que tenga título, la verdad puse el en vivo y se me pasó ponerle el título. Hoy tendremos un repaso de hipótesis. Pero no sé si ya quedó el título. Eso no se hace, Francisco. Ahora lo revisamos. Hola, ¿cómo van? Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Sebas, tocayo. Listo, gracias, buenísimo. Muchas gracias, Sebas. Andrés, un abrazo para ti también desde Chile. Gracias, David. Gracias, Mike. Gracias por confirmarme todo después de que. Camilo, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo vas? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Por acá un saludo para Dairon, para Mike. Listo, perfecto. Gracias, Luis. Excelente. Hola, Melissa. Un placer tenerte por acá. Yuri, ¿cómo estás? José, muy bien. Muchas gracias. Listo, buenísimo. Perfecto, Francisco y Rafael. Excelente que estén todos, bienvenidos. Hendrix, ¿cómo estás? Buenas noches. Feliz, pues esta semana ha estado muy bonita. Esta semana se han dado las cosas tal cual las queríamos. De las operaciones que planteamos, los que cogieron Libre Allende deben estar felices, ¿no? Por ahí los que la operaron, porque ahora la miramos, llegó como al 5 a 1, Euro llegó al 2 a 1, tal cual el pronóstico. Y el canadiense, yo operé euro y canadiense. ¿Listo? Cerré 2 a 1 euro y 1 a 1. Por acá nos dice Francisco, mi esposa le manda saludos, dice que lo prefiero más a usted que a ella. Yo le dije que sí, es verdad. Ah, bueno, Francisco, pues muchas gracias por ese cumplido, lo voy a tomar como un cumplido. Pero no quiero generarte problemas con tu esposa. Dile que se una contigo a los webinars, que bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Dairon, desde Nicaragua, ¿cómo vas? Un saludo para todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, de pronto recién están llegando, de pronto recién empezaron a ver esta transmisión. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista. Y bueno, estamos dando esta serie de webinars, formulando hipótesis que se han dado. Uf, esta semana va muy, muy bien. Por acá, un saludo para nuestro amigo Facundo, Yuri, que nos dice que muy buenas ganancias. Yo que me la libré allí en Rafael, uff, no, imagínate yo que no entré, que se desarrolló tan, pero tan bien. Ahora lo miramos bien, mientras tanto vamos con lo primero, el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo, y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Yo le dije que no me tentara a escoger si ella va al trading porque va a perder. Es verdad, yo creo que el trading es una pasión y uno tiene que entender, ¿cierto? Tanto las parejas hombres como las parejas mujeres. Me alegra mucho que ya veo muchas mujeres por acá, Yuri, Natalia, Melissa, ya por ahí las voy conociendo que se están conectando. Les tengo un dato y esto no es un dato inventado, es un análisis que se hizo, un estudio. Las mujeres son mejores operadoras a largo plazo que los hombres. Tienen un mejor manejo emocional a la hora de operar. Lo hicieron, hay varios estudios, uno de ellos lo hizo Preston Barger con una serie de estudiantes que tuvo, es un Preston Barger de psicólogo clínico, recordamos eso. Y otro, pues, otro factor fue que durante la crisis de 2008, el único país que supo llevar esa crisis, pues recordemos que fue una crisis a nivel mundial, fue Islandia en cabeza de mujeres. ¿Listo? Entonces, ellas decidieron no vender los activos en el momento determinado y esa precaución hizo que Islandia no entrara en crisis. Entonces, pues quería comentarles, yo sé que no es que no haya mujeres en este mundo del trading, sí las hay. Es más, una de mis colegas favoritas que por ahí a veces se conecta a vernos, ella se llama Judith, si por ahí estás, aunque no la veo por acá.
Wow, ella, yo creo que gracias a ella yo soy el trader que soy porque ella me enseñó mucho de esa paciencia, porque nosotros los hombres somos muy atacados, no somos a cerrar y a desesperarnos, ellas tienen más ese control. Qué envidia uno tener ese control, ¿no? Por acá nos dice Sebas que no se ha salido el dólar yen y se me está devolviendo. Tuve a nada de tomar ganancias, ni modos, como que va para BE. Bueno, ahora revisamos a ver el yen, porque es que ya ahora sí creo que ya está muy, pero muy sobrevendido. Sí, Girls Power, así es, Melissa. Hola, César, desde España. Bueno, listo. Entonces empecemos con el repaso. Por acá tenemos el euro dólar, una operación hermosa. Yo la programé en vivo y en directo con ustedes. Si se acuerdan, yo la programé acá. La abrimos en esta hermosa formación en B. Ayer tenía mucho sueño, me acosté a dormir como a las 11 de la noche, 11 y media más o menos. Me acuerdo que yo me acosté y la operación no se había activado. Me levanté como a las 6 y 10 de la mañana más o menos y ya pues me había cerrado la operación automáticamente en el take profit del 2 a 1, que era el fuerte soporte que estábamos marcando. Miren que después de tocar ese soporte rebotó fuerte, marcó una cola de techo y está pues en una lateralidad. Por acá nos dice Mike, las mujeres son excelentes si le das vida, ella te dará vida, si le das una casa, te da un hogar. Qué bueno, qué buena frase, Mike. Hola Freddy, buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo. Listo, entonces, pues nada, la hipótesis se cumplió perfecto. Por ahí, pues quien la haya tomado, felicitaciones. Se dio tal cual el pronóstico. En estos momentos, ¿cuál es mi análisis? Pues ya está, el euro está en una fuerte zona de soporte. Si bien sigue siendo muy bajista en los marcos mensual y semanal, tenemos pues que tener precaución porque ese soporte tendríamos que esperar una confirmación de ruptura. Yo creo que el euro se volvería a poner interesante cuando pase lo siguiente. En estos momentos ya lleva 3 días bajistas. Ojalá tenga una recuperación, ¿sí? De unos 2 o 3 días. Puede ser a una zona neutral o puede ser a una zona de resistencia para posteriormente volver a caer. En este espacio, en esta zona de soporte, nivel del 1.07843 y el 1.08900, podemos estar buscando cortos o compras si es que hay un muy buen patrón, pero más con más ventas que compras, ¿listo? Sí, podría caer más, pero entonces lo que te digo, Luis, hay dos opciones. Yo creería que esta semana para el euro puede ocurrir lo siguiente, que entre en esta lateralidad y haga una vend diario y por debajo de este soporte sería muy, pero muy bajista, ¿listo? Por debajo del 1.07650 aproximadamente es el nivel. Sin embargo, yo creo que este nivel va a ser lo mismo que en el pasado y es que rebotó una, dos y miren este fuerte rebote que tuvimos a principio de año. ¿Listo? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esa situación. Yo personalmente pues ya no voy a abrir más ventas. En 4 horas se ven muy bajistas, muy bajista, perdón, pero pues el nivel de soporte me preocupa que lo vaya a respetar y vaya a rebotar. Eso no significa que voy a ejecutar una compra porque no tengo ningún patrón de compra aparte del soporte. Sería estar persiguiendo el piso del activo. Bien, otra operación que nombramos fue la del canadiense, que me dio mucha rabia porque yo la cerré en 1 a 1. Y miren esta belleza. El patrón lo marcó en este. Si recuerdan, ayer yo hablé del mínimo mayor, este, que afortunadamente no lo operamos porque si lo hubiéramos operado, habría salido en stop loss. Yo operé el segundo. Me acuerdo que lo mismo, este se me activó como a las 6 de la mañana. Se activó, no mentiras, se activó como a las 4, bueno, yo estaba dormido. Y a las 6, pues estaba en este flotante negativo, se acercó al stop loss, inmediatamente se disparó. Aquí en el 1 a 1 estuvo muy estático, decidí cerrarlo a eso como de las 10 de la mañana por la lentitud del mercado. Y pues mi take profit estaba en el 3 a 1 y se habría tocado. O sea, habría cerrado la semana con el 3 a 1 del canadiense. El 2 a 1 del euro, 5 a 1, menos un 1 a 1, pues un stop loss que tuve en euro en una compra del lunes, habría cerrado pues entonces con 4 a 1. Listo, se dio muy bien, lo dijimos, era muy alcista el dólar canadiense, creo que era mi activo favorito para la sesión de ayer. Pero el que sí me ha sabido doler es esta belleza del Libra Yen. Lo programamos en vivo, por ahí muchos me dijeron que lo habían operado. Yo lo cerré antes de que se ejecutara, antes de que se activara la operación, y pues llegó a 5 veces el riesgo asumido. ¿Qué significa eso para los que no, de pronto son nuevos? Que si hubiéramos arriesgado $100, nos hubiéramos ganado $500. Saludo acá para Arturo, buenas noches, ¿cómo estás? Para Elena.
Mateo está vendido en oro, ya lo revisamos. Creo que el trade de la semana fue libre ayer. Fue el que mejor relación riesgo-beneficio alcanzó, el que mejor patrón tuvo. Súper bien, se dio hermoso, se dio muy bonito. Lástima que pues no se desarrolló en la sesión que yo quería que se desarrollara. Yo quería que se desarrollara en europea, se terminó desarrollando en americana súper tarde, casi en asiática. Pues eso no es tan común, pero pues nada, un trade fantástico. Ya está en zona de soporte, sobrevendido a los 800. Ya tiene un soporte fuerte en el marco semanal. Entonces yo creo que ya es hora de estar tomando utilidad. Los que lo tengan abierto, ya es hora de cerrar y tomar beneficios. ¿Listo? Así es, Rafael. Y muy bien, Tiago, por no seguir el plan. Lo que pasa es que yo soy disciplinado. Puede que ustedes crean que no, yo soy muy disciplinado. El problema es que con este mercado no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿vale? Ah, qué bueno, Yuri. O sea que eso cerraste una súper utilidad. Muy buen profit, te felicito. Pues a todos aquellos que tomaron esa operación. Salió, yo creo que perfecta. Como les comento, pues es, digamos que, claro, yo sigo mucho mi plan y soy muy respetuoso en cuanto a cerrar las operaciones de acuerdo a mi trailing, mi trailing stop, pero pues con la incertidumbre de mercado actual no es tan sencillo controlar ese aspecto, ¿listo? Por ahí lo estábamos hablando hoy con David. Estábamos diciendo, pues, uno lee libros de psicología, pero tal vez ningún libro. Alguno de los autores operó en una pandemia, ¿sí? No creo que haya algún trader, bueno, pues tal vez lo haya, pero ya estará muy viejito que haya operado durante la gripe española o algo así. Igual, pues bueno, en ese tiempo ni siquiera no había la forma de operar con plataformas, ¿no? Entonces, digamos, somos los que vamos a marcar un precedente para el trading en el futuro. Listo, pues esas fueron las hipótesis. Yo creo que si uno hubiera operado todas, tendría una semana, no sé, superior al. Creo que hubiera uno doblado la cuenta con todo esto que se dio. Fue algo increíble. Esteli, por ahí hay, mira, ayer, no me acuerdo, ayer miércoles, ayer fue martes, el lunes, perdón, el lunes dejaron en los comentarios un video con el FIBO, ¿listo? El lunes puedes revisar. Ahí está el video donde aclaro exactamente lo del Fibonacci. Libro, Trading en tiempo de pandemias. Sí, yo creo que, uy, sería bestseller, bestseller, ese libro. Listo, bueno, me habían dicho que estaban vendidos en el oro. Bueno, muy buena pregunta, Andrés. Perfecto, mira, ¿cómo hubiera sido la gestión? De acuerdo a mi plan de trading, es la siguiente. Vamos a detallar. Entonces, el activo toca entrada, ¿listo? Toca entrada. Vamos a ver en cuánto nos hubiera sacado con gerencia, de acuerdo a la mía, ¿no? En 1 a 1, mi stop loss inmediatamente pasa a punto de entrada. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a poner. Entonces, esto significa, stop loss en break even, si la operación se devuelve, me voy en cero, ni en negativo ni en positivo. ¿Listo? Toca el 1 a 1, ya tengo entonces stop loss en break even. Toca el 2 a 1, que se fue súper rápido. Entonces mi stop loss está en 1 a 1, es decir, ya, no, ya, pasa, ya deja de ser stop loss y se vuelve stop profit. Lo mismo, toca el 3 a 1, me paso mi stop loss o mi stop profit en 2 a 1 y así sucesivamente. Si te das cuenta, bueno, aquí ya habría tomado utilidad yo porque estamos en nivel de soporte, en 5 a 1, entonces ya no habría puesto el stop loss acá. Ya este me hubiera cerrado la operación automáticamente por el nivel de soporte que era, pues, lo que habíamos delimitado. Por acá, un segundo, que hay varios comentarios. Nos dijeron, Libreagente parece que pueda subir a testear de nuevo resistencias. Puede que sí por el nivel de soporte, pero sería un contratendencia muy fuerte, Héctor, ¿listo? Sería muy, muy fuerte. Hice un depósito de 40 el domingo y tengo la cuenta en 272. Muy bien, Joao. Súper bien. El S&P está dando un lindo patrón. Ya lo revisamos, Tiago. Hola, Carol. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por esos comentarios. ¿Me puedes dar una opinión del CatGen? CatGen. CatGen. Vamos a ver entonces el CatGen. A ver. Es una compra. Bueno, pues Rafael, la verdad, está súper, súper bajista, rompió muy fuerte soporte.
Desde que se ubique por debajo de ese 75-250, el activo es muy bajista. Muchas gracias, Luis. Luis acá, mejor dicho, ha sido mi salvador con esos links. Gracias de verdad por tomarte la molestia y el tiempo. La verdad, yo no sé, me parece que sería, pues en mi opinión, es muy peligroso. Te favorece un poco el hecho de que hay sobreventa. Ahora, lo que te podría favorecer es que ese breakout de ese nivel sea fallido. Y si se ubica por encima y hay un patrón, de pronto, pero la verdad se me hace muy, pero muy fuerte el contratendencia. Claro que es un soporte mensual fuerte, sí, pero bueno, digamos que yo esperaría un poco más, un patrón más claro para buscar compras. Te favorece un poco la sobreventa del activo, ¿no? Pues tendría que ya estar rebotando, pero pues recuerda que este par es muy inverso a lo que hace el dólar contra el canadiense. Claro, en esta sesión asiática, la apertura por la sobrecompra del canadiense está cayendo, pero sin embargo, el activo está muy, pero muy alcista. ¿Esperas algún comportamiento en los tipos de interés en la libra? No, la verdad, esos tipos de interés Alejo son muy, pero muy planos para la libra. Poco la mueven, ¿listo? Entonces, para que tengan muy en cuenta eso, casi que no, ustedes miran la volatilidad y no mueven ni siquiera 5 pips. Eso en mercado normal. En estos momentos que los tipos de interés se han vuelto tan aburridos, pues muchísimo más. Bien, otras hipótesis que teníamos para la semana, entonces listo, por ahí me dijeron el Standard & Poor's, decíamos que era muy bajista. El Standard & Poor's me dijeron que había, oh, bueno, sí, está muy bien. Está súper bajista y sí está dando un patrón. Por acá está marcando entonces un primer LH y esto podría tener entonces una continuación bajista súper, súper interesante, pues hay que marcarle los niveles de soporte y demás, pero sí, me parece que este activo, si se mantiene así hasta la sesión europea, por supuesto que podría seguir cayendo. De verdad que sí. A mí me gusta más operar el DAX cuando están los patrones, digamos, en europea. Hizo gap. Hay que esperar un poco, pero si sigue con ese pronóstico, me parece muy bajista los índices, ¿listo? ¿Podrías echarle un ojo al oro? Claro que sí, Natalia, vámonos al oro. Bueno, en el oro dijimos entonces el posible rebote en el nivel del 1690 por el fuerte soporte, pero aclaramos el tema de la sobrecompra que en estos momentos ya se eliminó casi que por completo. Sí, ya por completo, ese alejamiento ya no se puede constituir como sobrecompra. Entonces, ahora sí podemos estar esperando una figura alcista para ir a comprar. Ya está rebotando bien aquí por aquí. Bueno, acá hizo un psycho gap típico de cierre de bolsa. Yo creo que cualquier patrón, ejemplo, un mínimo mayor, una P o lo que sea, ya podría ser muy alcista. Mi pronóstico es muy alcista para el oro porque ya perdió la sobrecompra, perdón, perfectamente en H4. Y el nivel de diario muestra un posible rebote. Me gusta el oro para largos. Los dos impulsos bajistas. Neozelandés. Ah, bueno, esos también teníamos una hipótesis en el neozelandés. Yo lo veía alcista si se mantenía por encima de la zona del 0,60-600. Sin embargo, rompió hoy a la baja, pues en correlación con lo que pasó con las divisas, el dólar fuerte, pues los pares direccionales, por ende, bajistas. El activo me seguiría pareciendo alcista siempre y cuando se ubique por encima del 0,600, 0,60-600. Por encima de esta zona podrían haber buenas compras. Mientras que se mantenga por debajo no hay nada. Yo creo que se explica un poco por el hecho de que en H4 el australiano aún sigue presentando algo de alejamiento con su media móvil de 200. Sin embargo, recordemos lo siguiente. Por más de que el mínimo mayor de este patrón no esté tan perfecto, sigue siendo un patrón muy fuerte de compra. Y miren que en el pasado este tampoco fue que haya sido muy perfecto, ¿sí? Tuvo algunas pequeñas caídas. Finalmente, a mí lo que me interesa ver es la onda, el retroceso. No quiero que sea perfecto. Y es un patrón muy, muy fuerte. Lo que a mí personalmente me gustaría bastante esperar es que se mantenga así en lo que queda de la semana y nos dé el patrón operativo en los marcos intradías para la próxima semana. No sé, puede ser el lunes. Pero no quisiera que se desarrollara. Sin embargo, mi pronóstico sigue siendo muy alcista. Me parece que el activo sigue siendo muy, pero muy bullish, con todo debido a que en el marco diario hizo ruptura de línea de tendencia y está haciendo un pivot rebotando. Está muy, muy bien. Pues bien, Yosimar, me gusta el oro.
El australiano Francisco, entonces, yo creería lo mismo, o sea, lo mismo que en el neozelandés. Hay que esperar a que vuelva y rompa entonces la zona del 0,64-600, más o menos 650, y por encima de esa zona cualquier patrón técnico de compra, pues nos garantiza entonces una muy buena subida. ¿Listo? Por acá voy a acomodar esta línea de tendencia, ya no nos sirve para nada. ¿Listo? Ya no nos sirve para nada porque el activo está entrando en una etapa lateral. ¿Qué nivel sería de tomar ganancias? Joao, pues vamos a ver. Bueno, tiene mucha fluidez, ¿no? Si tú te das cuenta, tienes como hasta el 1733 aproximadamente. Bueno, hay que marcar acá. Claramente, esto es una zona de resistencia, este doble techo. Más o menos, sí, el 1730 aproximadamente es la fluidez. Sin embargo, recuerda, tú tomas de utilidad, perdón, de acuerdo a tu relación riesgo-beneficio. Si vas en posterior al 2 a 1, pues puedes cerrar cuando tú quieras. Siempre por encima del 2 a 1. Hoy, por ejemplo, que estaba revisando mi cuenta auditada, ya mejoré mi profit factor. Si recuerdan, lo tenía como en 1,90, ya lo subí como, bueno, en 80, perdón, ya lo subí como a 2,5, que es en lo que debería estar, siempre por encima de 2,5, más o menos 3, que es como lo que se llama el. Ay, ahora se me olvidó, no el average de bateo, sino el Shape Ratio. ¿Listo? Eso hay que mejorarlo constantemente. Ya el mercado parece que hoy, con la estabilización que tuvo, pues, si se dan cuenta, lo que pasaba era que en Europea se desarrollaba y en Americana se devolvía. Ya volvió a la costumbre normal. Se empieza el movimiento en Europea y en Americana termina de rematarlo al alza o a la baja. Eso es muy interesante. No sé si sea solo por esta semana, no sé si sea por el mes de mayo o si ya estemos entrando en una estabilidad. Todo también va a depender, pues, de los fundamentales que tenemos el viernes, que como ya vimos, son muy, pero muy importantes. Ahora, voy a abrir un momento el calendario para mostrarles el dato del ADP, que por acá podemos ver que salió súper, súper mal. Menos 20.236.000, con esto ya vamos como 40 millones menos empleos en lo que vamos de marzo y abril. Terrible, ¿no? Súper mal, pero pues es lo que tenemos en el panorama. Si ustedes ven la gráfica, se van a dar cuenta. Solamente en la gráfica, uno como analista puede interpretar esta situación, el impacto que ha tenido, ¿no? Vamos a ver acá, por acá tenemos un histórico, si es que esto carga. A ver, el histórico para que ustedes vean, miren esto, o sea, menos 149, 179, 161, que eran como, bueno, lo crítico, crítico. Y de un momento a otro, miren, o sea, estamos acá, 2007. Durante la crisis financiera, yo creo que lo máximo a lo que cayó fueron datos de menos 567 mil, más o menos. Bien. Y ves que eso no, eso es algo supremamente exagerado. Master, las líneas de tendencia, si usted las desajusta, por ejemplo, con el lateral, uno de los mínimos, sí, completamente así es. Si se pone muy lateral, la quito, Francisco, porque ya no me serviría. Yo necesito siempre unirla con nuevos mínimos o con nuevos máximos en caso de ser bajista. ¿Sabes qué porcentaje máximo has estado en negativo en tu cuenta y cómo has trabajado después de una pérdida? Si la has tenido, sí, claro, de pérdidas las tengo constantemente, Alejo. El que te diga, el trader que te diga que no tiene pérdidas es mentira. ¿Listo? Julio, FX Street. Pues es la verdad que yo uso. FX Street, por acá lo puedes ver. FXStreet.es, el calendario económico, le das en impacto, yo siempre le pongo pues el rojo, el más alto, no me interesan las noticias de mediano impacto, mucho menos las de bajo. Y pues aquí le puedes poner la fecha, se actualiza, por ejemplo, creo el ADP, por ejemplo, el pronóstico inicial no eran 20 millones, sino 13 millones, y lo actualizaron a 20 millones, ¿listo? Porque pues eso va de acuerdo a los datos que se van presentando. Bien, entonces, no, Omar, no lo inmuta porque son datos que ya se encuentran descontados, ¿listo? Entonces, y recordemos que la Fed, lo que venimos hablando de los fundamentales, pues cada vez que ve un impacto así la Fed, pues simplemente imprime y imprime dinero. El problema es que eso va a generar una burbuja, ya lo hemos dicho, que eso en cualquier momento tiene que caer, tiene que caer. Luis nos dice que la libra dólar, bueno, si libra yen está tan bajista, vamos a ver libra, pues. Problemas con la libra para caídas, ya está llegando a un nivel de soporte, ya se está extendiendo en velas. Me imagino que ya tiene
bastante sobreventa. Creo que está también de un muy buen patrón en una hora. Bueno, no tan interesante, no, no digo, me gustaba más libra yen. Aunque a mí me gustan más los pares mayores, con los que van con respecto a dólar, pues libra yen estaba mucho más interesante, aunque por acá un hombro cabeza a hombro. Alguien me había nombrado este hombro cabeza a hombro, que cuando lo estábamos viendo, ahora que me acuerdo, ese hombro cabeza a hombro apenas estaba haciendo el hombro izquierdo, ¿listo? Y cuando se terminó de formar, pues miren cómo rompe y se desarrolla. Los hombros cabeza a hombro en H4 tienden a funcionar muy bien. ¿Cómo podemos tener los mismos soportes y resistencia en diario, mes y semana? Muy buena pregunta. Simplemente guardas la plantilla. Ejemplo, trazas los soportes en mensual, le das clic derecho, plantilla, guardar plantilla. Yo le tengo la mía con el nombre plantilla Sebastián, entonces la guardas. Te vas al otro gráfico y le das plantilla y ya se te carga inmediatamente. Listo, mira, vamos a hacer un ejemplo. Voy a cargar entonces los de diario en una hora. Entonces pongo plantilla, guardar plantilla en Sebastián. Bueno, como la quieras llamar, le das en una hora y se te carga. Incluso con el zoom predeterminado ya puedes ver todos los soportes que vienen desde los marcos mayores. ¿Listo? Ah, euro yen. Si por ahí alguien me ha hablado del euro yen, entonces vamos a ver el euro yen. Bueno, quiero ver el euro australiano que parecía tener un rebote. Finalmente. Sí lo tuvo, no tan fuerte, pero lo tuvo. El objetivo se ve muy interesante. Por más de que no lo he negociado, creo que me interesaría por ese fallo de máximo menor y mínimo mayor. Está muy, pero muy interesante. De pronto, un buen patrón en una hora sería muy alcista, pero sí se ve increíblemente alcista con esa cola de piso del marco. Ahora lo revisamos porque puede que haya otra hipótesis en este par. Euro-yen me pidieron. Euro-yen. A ver, bueno, cayendo, claro, súper, súper, súper débil el euro contra el yen, pero ya está lo mismo en una zona fuerte de, bueno, vamos a ver, porque este soporte creo que viene de, a ver, no, todavía queda algo de fluidez, me equivoqué, la zona exacta es acá. Diario, lo que pasa es que está ya, pues, en una sobreventa excesiva, excesivamente grande. Yo no opero este tipo de pares. Cuando yo veo un activo ya tan alejado de la media móvil de 200, mis recomendaciones no operar. A menos de que haga, pues no sé, una super cola de piso que me permita a mí entrar en un contratendencia agresivo. Pero, pues la verdad, no. Masa, ¿tiene un número límite de activos en la lista default? No, yo tengo 21, pero creo que puedes poner los que quieras. Australiano Yen, Camilo, claro que sí, vamos a ver el australiano Yen. Lo mismo, ese creo que tampoco, nunca lo había analizado. Australiano Yen. Vamos a ver, marco diario. Desde el semanal y le trazamos unas líneas a ver qué puede estar presentando. Tiene una buena cola de techo por acá, en esta zona de picos. Pues finalmente es un máximo menor, se ve súper bajista. Bajista en diario también. A ver, marcamos la fluidez. Tiene un soporte ahí que podría vulnerar. H4. H1 tiene algo de sobreventa, pero lo veo súper bajista. Muy, muy bajista. Julio, se conocen también como velas martillo, este de estas velas, donde la mecha es dos o más veces el cuero. ¿Listo? Estas mechas, por ejemplo, es una cola, pero al revés, de techo. De piso, pues sería entonces en la zona de los valles. Mira, aquí tenemos una cola de piso. Australiano Yen, ese es el pronóstico que quedó para el australiano Yen. A ver, también habíamos visto, creo que no, Libra Neozelandesa esta semana no estaba presentando nada, fue la semana pasada que dio pues, un buen patrón. ¿Qué más tenemos por acá? El canadiense sí puede seguir siendo alcista. Finalmente le queda algo de espacio hasta su próximo, hasta. Ya está en una resistencia, la vulneró, pero parece que va a buscar esta segunda. Este activo va a estar muy interesante a lo largo del mes, así que yo lo que les recomiendo es si no entraron, pues no busquen perseguir el precio, que porque se fue, que porque lo que la idea del mercado, voy entonces a recuperar todo lo que me quitó o lo que no me dio. Simplemente esperemos a que se configure de una mejor manera en las próximas semanas. Va, créanme que se va a configurar con una corrección nuevamente en diario. Tendremos muchos, muchos patrones. Es que el patrón de 4 horas estaba excelente.
Jefferson, pues el eurodólar lo sigo viendo bajista, el único problema es que está en una zona de soporte importante y puede entrar en lateralidades. Recordemos que uno de los principios del chartismo clásico, del análisis técnico, es que cuando un activo cae mucho de manera muy vertical, tiende a generar correcciones en tiempo, lo que llamamos las famosas lateralidades o los famosos clusters, ¿listo? Las lateralidades que formarían una V o bien puede rebotar. El problema es que yo el rebote no lo operaría, porque sería un contratendencia agresivo y aún no tenemos un patrón. Por ejemplo, mira, en el pasado, a ver si el activo dio algún patrón. Aquí, por ejemplo, la falsa ruptura que negociamos la semana pasada, que nos dio un 3 a 1 la operación increíble, una muy buena operación, esta falsa ruptura. Aquí no hubo patrón, aquí de pronto esta colita de piso con vela de rango amplio, aquí no hay nada, todavía vemos velas de rango amplio bajistas. No tenemos ningún patrón que nos marque la finalización en esa zona de soporte. Entonces, operar eso sería simplemente encontrar el piso y ya, pues, parte de. Difiere mucho de lo técnico y se va a la suerte. Ah, bueno, ahí tiene que rebotar, entonces compré. ¿Listo? No es tan sencillo de esa forma. Además, en H4 tiene mucho espacio bajista. Eso es lo que me preocupa. Si no tuviera espacio todavía de caída y no se ha sobrevendido mucho en una hora, todavía está normal. O sea, no es que no esté sobrevendido, pero pues yo lo veo normal. Es decir, si yo tuviera espacio bajista, esa sobreventa no me impediría entrar en el activo. Ese alejamiento de media móvil de 200. Entonces yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Si está bajista en el semanal se puede marcar, pues claro, es una super vela de rango amplio, aquí la podemos ver. Si finalizara así la semana tendríamos un shakeout bajista. Sin embargo, puede que en esa zona pues empiece a marcar un precedente porque es un soporte del marco semanal. Libra neozelandés, la verdad no me gusta, Josué. Parece que está supremamente plano en el marco diario. O sea, es alcista, está formando un mínimo mayor en el diario, pero es que está muy, pero muy sucio en una hora. Está muy, muy sucio, ha tenido unos movimientos muy planos, muy lentos. Entonces, yo creo que este activo se pondría interesante. Vamos a ver si lo podemos identificar. Se pondría interesante cuando vulnere. No, esta línea está mal. Vamos a ver si de pronto una micro por acá. No, tampoco tocaría guiarnos ya, es simplemente por los niveles de soporte. Por encima del 205.770 más aproximadamente. ¿Listo? Me parece que sería interesante. Sin embargo, está súper, súper sucio. ¿Nosotros dónde fue que lo negociamos? Que también fue este, se fue. Este sí que se fue súper bien al alza. A ver, yo me acuerdo acá, que esa la planteó mi tocayo Sebas. Miren esa hermosura de operación. Llegó como hasta el 6 a 1. Se dio muy bien, gracias a todos, lo mencionamos y le dimos el reconocimiento a Sebas, que fue el que identificó. Máster, en el oro durante la mañana de hoy hubo una vela con cola de piso larguísima, ¿podría verla? ¿En qué marco, Francisco? Con gusto, Jefferson, neozelandés yen, libra neozelandés ya lo vimos, Luis, ¿listo? Neozelandés yen. Kiwi Yen. Está el Kiwi Yen. Por acá está. A ver qué tenemos por acá. Dame el trato de los soportes porque estos vienen de otro activo. A ver, tiene algo de espacio, una a la baja. Diario H4. Algo de espacio bajista, pero está muy vertical en una hora y está rebotando. Yo esperaría que perdiera un poco más de sobreventa y un nuevo patrón ya cuando se acerque un poco, pero sí tiene un buen pronóstico bajista. Sí, Andrés, claro que sí, me criticaron bastante. No te preocupes que eso pasa y lo mejor es demostrarle a la gente pues que se puede. Bien, yo creo que no hay nada mejor que mostrarles con hechos que sus críticas no tienen fundamento. En el marco de una hora la vela con cola de piso, de una hora del oro, listo, espérame, la miramos. Bueno, ahora acuérdate de algo, Sebas. Las colas, si no van acompañadas de un mensaje fractal, simplemente demuestran volatilidad o absorción. En este caso, pues el oro está haciendo colas de piso y colas de techo casi que en todas las velas. Entonces, creerle a esas colas es muy complicado porque simplemente muestran volatilidad. Si es una,
Si, digamos, no tuviéramos un activo con esa forma de, digamos, de continuación, habría sido una excelente cola de piso y habría marcado, digamos, una muy buena etapa de compra para el oro. Pero lo que está haciendo es que todas las velas son colas. Entonces, eso ya me marca que el activo, pues, simplemente está sufriendo volatilidad intradía. Claro que sí, Jordan. Pues, bueno, el crudo, la verdad, el crudo no negociaría ese activo. No lo negociaría. Aquí en TICMIL estamos pues con el contrato futuro de diciembre, entonces no sé si está alineado al precio de lo que se da, por ejemplo, en TradingView, en otros brokers. La verdad, yo creo que es un activo muerto. Hay gente que quiere ya empezar a comprarlo, que porque se va a recuperar, que porque se va a recuperar. Yo, la verdad, pues no veo en qué momento se va a recuperar esto. Le falta mucho. Así es, Luis, y demuestran inseguridad, entonces ese pánico se traduce en esa volatilidad. ¿Listo? Compradores y vendedores interactúan tan rápido que no hay un dominio de ninguno. Canadiense franco, Steven, claro que sí, vamos a ver el canadiense franco, a ver qué tenemos por acá en canadiense franco. A ver, marco semanal, uf, súper bajista, rompió fuerte zona. Miren esta zona, me encanta de este activo que rompió esta fuerte, o sea, salió de esa zona de enrangamiento, está marcando una cola de techo diario, se ve súper bajista, pero bueno, el problema sería que en H4, a ver, quitemos esto un momento y le damos una buena revisada en los intradía, a ver qué podemos ver por ahí en H4, bueno, sigue siendo un mínimo mayor. Bueno, yo la verdad veo este activo súper bajista, este canadiense franco. Yo creo que por debajo de estos mínimos. Sí, por debajo del 0.68776 podría haber una muy buena venta. Me gusta. Ahora tenemos que ver los niveles. No sé qué tanto espacio tenga de caída. Eso sí me falta verlo. A ver, vamos a marcarlos rápido para. Bueno, tendría que romper ese nivel, aunque parece que ya lo está rompiendo y tendría buen espacio. Sí, pues está muy lateral. Esas zonas de clúster podrían representar que el activo probablemente se detenga, pero me parece muy bajista. ¿Quién me había preguntado? Perdón. Es que ya me han escrito comentarios y. Steven, perdón. Sebas, ¿cómo manejas tu psicología para abrir una cuenta que llevas en negativo? Para subir una cuenta. No pienso que está en negativo. Pienso que no tengo pérdida. Tampoco ganancia, pero pienso que estoy en break-even. ¿Listo? Si tú entras con el pánico de que estás en negativo, entonces. O entras con una posición muy pequeña o entras con una posición muy grande, ¿sí? La pequeña es porque te da miedo operar y la grande es porque dices, ay no, voy a recuperar en una operación todo lo que perdí. ¿Listo? Pues fractal, Freddy, es que es un concepto un poco complejo de explicar, ¿vale? Es no en esta clase no te lo podría explicar completamente porque es un concepto, digámoslo, incluso es matemático. Y yo un saludo por acá para Jaime, qué pena, se me había olvidado saludarte, Jaime, ¿cómo estás? Pero es un concepto de descomposición en múltiples marcos de tiempo. ¿Cómo ve Libra neozelandés? Ya que yo pienso que sería venta, pero me gustaría saber. Yo la verdad creo que sería compra, pero no para esta semana, porque está muy plano, Jorge. Cuando dices una fractalidad, ¿te refieres a una resistencia? No. Un momento, por favor, porque es que estoy acá. Ay, se me perdieron los comentarios. Ah, exacto, en diferentes temporalidades, exactamente, Eva. ¿Qué tal un corto en este momento en Libra Yen? Uy, no, Mateo, la verdad es que ya Libra Yen, pues mira, mira todo lo que cayó. O sea, cayó muy bien. Nosotros planteamos la operación. ¿Qué pasa? Y ese es el problema del trade. Aquí nadie quería vender. ¿Listo? Aquí, ¿quién quería vender? Nadie. Nosotros vendimos y aquí todo el mundo quiere vender. Entonces, la estrategia mía se basa en vender cuando todos quieren comprar y comprar cuando todos quieren vender. ¿Sí? Aquí probablemente nadie quería vender. La gente quiere vender es cuando ya ve que el activo va muy, muy rápido, pero eso se llama perseguir el precio y puede que entres en un rebote y te saquen stop loss. Sí es muy bajista, pero hay que esperar un poco. Porque todos me están preguntando del fractal. ¿Yo qué dije del fractal? Ahora no me acuerdo. Una pregunta quizá de novatos, pero usted sí reconoce una entrada viendo en H4, quiero decir que usted
Espero que su predicción se cumpla dentro de 4 horas. Si no se cumple, su análisis no resultó como usted deseaba o puede dejarlo seguir. No, no entiendo. Reconoció una entrada viéndola en H4. ¿Qué espera que su predicción se cumpla dentro de 4 horas? Ah, ya, ya te entendí, Julio. No, no, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el marco de 4 horas es un marco un poco mayor donde puedes, digamos, dejar correr las operaciones por días. ¿Listo? Tienes un pronóstico un poco más amplio. No, no tiene nada que ver eso, Julio. Estrategia de trading con fractales. Los fractales son unas herramientas técnicas que ayudan a predecir una inversión de la tendencia dominante. Muy wow. ¿De dónde sacaste eso, Luis? Súper bien. Muy bien, muy, muy buena interpretación. Felipe, de fractales. Yo creo que de fractales no hemos hablado mucho. Lo que pasa es que claramente yo. O sea, en estos webinars, un patrón fractal consta de 5 barras consecutivas posicionadas en el orden predefinido. Además, son muy útiles en la alineación, sí, en la alineación de tendencias, son increíbles. Pues, ¿qué pasa? O sea, yo, pues digamos que estos webinars son simplemente educativos en cuanto a mirar. Ah, bueno, pero está muy buena la definición. En cuanto a su estrategia, entonces te anticipas el movimiento que probablemente imagines. Así es, me anticipo. Muy buena palabra, Francisco, me anticipo. Pero ¿cómo las manejo? ¿En qué sentido, David? ¿En el sentido emocional? ¿En el sentido económico? Porque esa pregunta puede tener una respuesta dependiendo la situación o el contexto más bien en la que la pongamos. ¿Cómo las manejo si retiro? O cómo las manejo emocionalmente, psicológicamente. Me recosté mucho contra este brazo y se me durmió. Bueno, pues yo estoy muy contento esta semana con el mercado, la verdad que sí. Es que no he dormido muy bien estos días, entonces estaba pensando no operar más esta semana, pero creo que el euro australiano me gusta mucho. El euro australiano está muy bien. Euro australiano. ¿Y esto por qué quedó tan bien? Si estas líneas eran de otro activo, quedaron perfectas. ¿Qué opinas de los pivot points para operar? Son mis favoritos, Alberto. Los pivots. Los mínimos mayores, yo es lo único que opero y máximos menores. Hendrix, bajista, pero necesito que dé un patrón más claro. Porque hizo un psycho gap, un gap pequeñito, un espacio en plan. Un hueco de mercado, lo que se denomina. Ah, qué bueno. Ah, sí, Luis. Uy, wow, Luis. Ese creo que fue mi primer webinar que hice en TIGMI. Ese que puso Luis. Tal vez es mi primer webinar, si no me acordaba. Ahí hablo de fractaría. Ese webinar, es más, ese webinar, ustedes tuvieron mucha suerte porque yo. Eso era una presentación para una conferencia que iba a tener en Bogotá. Finalmente nunca la tuve y acogí esa idea. Psicológicamente, pues las ganancias, por ejemplo, hoy fue un día muy bueno, pero yo no me emociono mucho. Yo simplemente pienso, listo, esta semana, pues digamos que mi objetivo no está completamente cumplido, porque mi objetivo es un 5-1 semanal. Estoy todavía lejitos de lograrlo, pero sé que para el tipo de mercado, pues es muy bueno, porque es que el mercado está bien loquito. Entonces, las planteo con órdenes tipo sell stop y buy stop, Cristian. Listo, con mi Fibonacci me ayudo 100%. Ah, sí, uy, fue pucha, la verdad, Felipe, perdóname, pero yo no me acordaba ni siquiera que había dado ese webinar. Es que fue el primero que di en TIGMI. Imagínate, eso fue hace, puf, octubre, tal vez, septiembre, no me acuerdo si fue. Empecé con la audiencia, todavía que tenía me acuerdo que eso lo hice, no tenía mi micrófono, la cámara. Ese webinar lo hice en mi cuarto y me tocaba tratar de tapar la cama porque no tenía aún mi espacio definido. Bueno, fue muy chistoso, pero bueno, fue mi primer webinar con esta gran audiencia que la verdad los quiero bastante, los estimo muchísimo. A ver, yo creo que este activo me gusta. 24 de septiembre, Yamil. Imagínense, yo ya llevo tanto con TIGMI. ¡Wow! Qué interesante saberlo, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, llevamos para con mayo completo 8 meses, hemos dicho ya, llevamos para el año. Por encima del 1,69-115 me parece que este activo puede, yo no sé, es que como les digo, yo este activo no lo opero mucho, pues la verdad es la primera vez que lo estaría operando.
Septiembre 25 de 2019. Qué bueno saberlo. Gracias, Luis, y gracias, Yamil. ¿Cuántos años llevo operando, David? Llevo, este año cumplo 7 u 8. 7. 7 años, o sea, mejor dicho, en junio, ya casi en un mes, cumplo 7 años desde que abrí mi primera cuenta demo. Cumplo 7 años ya en este maravilloso mercado y cada día me enamoro más. Bueno, Jesús, eso es una hipótesis que se ha planteado mucho. Pues los chinos quieren hacerlo, pero eso yo creo que es más media. A ver, yo le más publicidad, más medios de comunicación. China tiene mucho dinero invertido en bonos y los bonos se cotizan y se valorizan en dólares. No creo que China va a decir, ah, no, tranquilos, esos bonos, olvidémoslo. Mucho dinero, me refiero a billones de dólares. Entonces, probablemente a futuro lo quiera hacer. Esto del coronavirus ha marcado un precedente muy extraño. No sé si vieron, pero hoy mataron a un científico chino en Estados Unidos que estaba investigando. La verdad, China está ocultando cosas, pero. Brian, pues muchos cursos de trading, la verdad. Yo he hecho más o menos unos 4, de los cuales 2 han sido los que más marcaron mi carrera y sobre todo la práctica. La práctica de mercados. Hay que ser original. Yo combino todas las estrategias que aprendí. Bien, hay una que uso bastante, que incluso ya la gente, hay gente que me dice como, ah, yo conozco esa, que es la técnica fractal, pero es que es alineado a muchas otras cosas. O sea, yo combino lo que aprendí en acciones, lo que aprendí en Forex, lo que aprendí en futuros, lo que aprendí en todo, y eso es lo que me permite, pues, tener análisis tan fuertes, tan robustos, ¿listo? Es una combinación de técnicas. Lo bueno de estas técnicas es que las estrategias en el mercado Forex generalmente tienden a ser obsoletas. Duran un año y se vuelven. Es más, voy a tomar un curso, más queda muy costoso, pues, unos 4 mil dólares, con un operador de futuros que me iba a enseñar a generar estrategias, pero yo le decía, pero es que mi estrategia me sigue sirviendo, o sea, llevo 7 años operando y me sirve. Obviamente, no es una estrategia con la que uno se va a volver millonario invirtiendo una cuenta de $100, pero me da rentabilidad, me da al menos un 15 o 20% de rentabilidad mensual y con eso creo que es suficiente para cualquier, o sea, ¿qué negocio le deja a uno esa rentabilidad o qué inversión, más bien? Entonces, la verdad que pues para qué, yo dije, ¿para qué voy a cambiar mis estrategias? ¿Para qué voy a hacer otra cosa si esto me sirve? Si no me sirviera, pues lo cambio. Máster, ¿es verdad que China, Brasil, Corea del Norte quieren hacer como una moneda? Sí, es verdad, pero pues, Francisco, es que en estos momentos es mucha especulación con el tema del coronavirus, ¿no? China, pues en estos momentos, la verdad que se está enfrentando a, pues Trump nuevamente quiere volver a la guerra comercial que vimos hace poco con los aranceles y demás, y pues bueno. Lleva 7 años y comparte todo de ti gratis. Gracias, con mucho gusto, Andrés. Cuando sacas lo mejor de cada cosa, el resultado siempre es bueno, así es. Abel, pues mi estrategia es usar la fractalidad, el análisis técnico, los patrones intradía, la descomposición de mi Fibonacci, pero yo creo que se resumiría en 2 cosas: buena ejecución, saber en qué momento entrar, y buena gerencia y psicología. Manejo de emociones, saber manejar las emociones. Aunque en pandemia no es tan fácil, hasta yo creo que hasta el mismo Bret Stephenberger, que es tal vez mi referente para este tema psicológico, de trading psicológico, estaría como, wow, ¿qué es esto? El mercado está muy raro. Pero la verdad sí, es eso, una buena gerencia. Y estoy viendo acá una entrada en este activo. Señores, si les interesa, obviamente vuelvo y repito porque es que. Yo sé que no ha pasado, pero no sé. Recordemos que yo abro operaciones en vivo porque pues estoy confiado en lo que estoy haciendo, ¿listo? Confío en que lo que estoy haciendo puede que salga bien, pero no son señales, ¿listo? No es que yo les diga inviertan en esto porque si yo hiciera eso, pues cobraría por eso, ¿sí? Abriría un canal de señales que ya saben acá, yo lo detesto, pero haría eso. No, simplemente son hipótesis que se plantean en el mercado. Momento que por acá me preguntaron algo y se me trabó esta cosita. Por acá nos preguntó Sebas, Máster, en tiempos normales, ¿cuánto tiempo pasas frente a la pantalla analizando? Mi consulta va que en algún momento me gustaría operar más swing.
No, totalmente. Yo creo que pues ahorita por la pandemia, Sebas, la verdad, todo el día. Pero cuando yo estoy en mi trabajo normal, por ahí unas 2 horas al día. ¿Cada cuánto y a qué hora están son estas secciones? Josué, claro que sí, bienvenido. De domingo a jueves, 7:30 p.m. y los domingos, 7 p.m. Por acá nos puedes ver por Facebook Live o también hay un link en GoToWebinar. Master, pero el problema de Estados Unidos y China puede afectar más aparte de la pandemia. Sí, claro. Pues nunca nada va a afectar a los mercados, José, como la pandemia. Nada, porque yo he vivido guerras económicas, pero es que la pandemia hace que los activos se vuelvan súper locos. David, hay unos vídeos. Nosotros leímos el entrenador de trading todos los lunes, fueron, pucha, 10, 11 capítulos, 400 páginas. Están los vídeos en YouTube. Estrategias y técnicas de trading, los buscas pues por la fecha los lunes y encuentras desde el primer capítulo de Bear Steel Barker hasta el último. Tú usas solo soporte y resistencias porque el pivot solo lo ayuda para poner el ratio. Así es simple, es técnica precio-acción. Precio-acción, ya a mí me gustan los indicadores, soy muy claro con eso. Desde que en un curso en el de acciones me dijeron que usara dos medias móviles más, la media móvil de 30. Y la de 80, creo, no me acuerdo, 30, 50, algo así. Y yo les dije, no, no quiero, no voy a usarlo. Y no, nunca les he usado. Wow, Andrés, muy buena pregunta. 8. 8. ¿Cada cuánto vuelves a trazar nuevos soportes? Muy buena pregunta, Natalia. Depende de los movimientos de mercado. Si el mercado se puede, por ejemplo, en este activo, se moviera muy rápido y cayera, pues me tocaría modificar las resistencias y pasarlas a soportes. Depende los movimientos. Si el activo se permanece lateral, pueden durar más o menos, para contestarte como una respuesta promedio, cada 2 semanas. Ahora, eso es muy variable y muy relativo, ¿no? Pero también depende mucho del movimiento del activo. Este activo me gusta. Creo que va a ser mi última operación de la semana. Si se mantiene así, porque hay que esperar cómo se mantiene y a ver si baja un poco ese spread. Si alguien conoce este activo mejor que yo, porque yo no soy muy buen operador de pares menores. Vamos a ver, nos alcanza a dar el 3 a 1. A ver, bajamos un poco la entrada y el stop loss. Depende cómo finalice la vela, pero dependiendo la vela, me parece que este patrón sirve y tendríamos un 3 a 1. Si es así, pues cerraría la semana tal cual quiero. Entonces, me gusta mucho. Si alguien sabe que este spread baja, porque es que yo, lo que les digo, yo sé en los otros activos. Si este spread es de sesión asiática o si es común en el activo. Sin embargo, bueno, con spread o sin spread me gusta bastante siempre y cuando se mantenga en esa zona. ¿Listo? Se mantenga en esa zona. Es euro australiano, entonces pues la sesión del australiano ya pasó. Estamos en asiática, lo mismo que en todos. Esperaría unas horas, unas, pueden ser incluso minutos antes de la apertura europea. Hoy pensé que iba a dormir, me iba a acostar a dormir después del webinar y estoy viendo que ya no. Estoy viendo que ya no. Yo entré a un canal de señales premium y resultó que solo moviendo 100 pips en lo que va de la semana y el canal 200 pips. Espérame, yo entré a un canal de señales premium y resultó que yo solo voy moviendo 1000 pips en lo que va de la semana. Ah, bueno, no, pues súper bien, Joao, ¿ves? Esos canales no sirven para nada. Es que una gráfica más limpia será más claro que se ve. Claro que sí, muy buena interpretación. Nos dice David, desde que empecé en trading no he tenido un solo día de mercado normal, pero he aprendido más que nunca. Sí, a David lastimosamente le. Bueno, lastimosamente no, eso es una fortuna también. Le ha tocado los mercados más locos del mundo, pero pues cuando el mercado sea normal, usted va a coger a la gente y le va a decir, mire, yo viví esto. A veces marco mucho soporte y resistencias y me pierdo entre tanta línea. A mí me pasaba lo mismo, Natalia. Te soy muy sincero, a mí me pasaba bastante. Yo era muy adicto a trazar soportes y claro, eso me limitaba. Lo que te recomiendo es marcar, si quieres, hagamos una cosa. La próxima semana, el martes, hacemos una clase de cómo interpretar zonas de soportes mayores y menores. Si quieres, me acuerdas, porfa, el domingo o el lunes y hacemos una clase de eso porque eso es muy importante, es un tema muy importante. Masters, ¿qué es el ratio? El ratio es, por ejemplo, si tú operas y cierras todas las operaciones, arriesgas $100 y las cierras en $50 de ganancia, estás ganándote el 50%, el 0.5. Bien, el ratio entonces es si tú cierras en 2 a 1, 3 a 1, el riesgo y el beneficio que asumes por cada operación.
Estamos igual. En cuanto a dormir, Melissa, ¿también te ibas a dormir apenas acabara? Ah, por acá nos dice Esther que ese pet siempre lo he visto así, entonces debe ser normal de un par menor. ¿Listo? Pues Tickmill y cualquier broker, al ser un par menor, no tiene la misma liquidez que un par mayor. Qué bueno, Hans, estás en compra. Yo voy a comprar si supera este nivel de acá de los máximos. Tiene muy buen espacio en diario. Quiero verificar que esto sí esté bien. Si sí, es una super cola de piso, incluso si rompe esa resistencia. A ver, ¿esto por qué se lo trae acá? Esto no existe acá. Esto no va acá. Esto va acá. Listo. Quita toda esta línea. Es más, y este par, como ya me gustó, me parece que se mueve bien. Voy a guardarlo. ¿Listo? Me esperan un segundito. En marcos de una hora marcas todos los soportes de resistencias, todas las temporalidades. Natalia, en una hora entonces lo que hago es cojo el mensual, el semanal, perdón, el diario, le pongo los mismos del diario una hora, pero no le añado ninguno. ¿Listo? Solamente los que vienen del diario y los del semanal. Sí, tampoco he podido dormir esta semana, el trading no es trasnoche. Uf, Melissa, que sí que. Tú no te imaginas las trasnochadas que yo me he pegado con el trading. Han sido unas trasnochadas, una cosa loca. ¿Qué es esto que hay acá? Hay como una pantalla gris. Ah, ¿esto por qué está acá? Qué raro esto. Ya. Era lo del GoToWebinar. Mensual, semanal y diario, David. Hola, Master, ¿podrías en algunos días de la semana hacer clases de psicología? Y es que ya los hice, Rodrigo, listo. Está todo el libro, pero si quieres, el domingo te dejo el link. Lo voy a buscar. Yo por ahí también lo he dejado. Si alguien me ayuda, los lunes dábamos esas clases, ¿listo? Un momento, trazamos esto. Es que quiero poner este activo mejor dicho, voy a quitar toda esta cosa y voy a empezar a trazarle nuevos porque me gusta este activo y quiero añadirlo a mi lista de activos. ¿Listo? Me parece interesante. A ver, vamos a marcar zonas por acá. Por acá hay una importante y yo creo que una más. Listo. Entonces, miren, para los que me preguntaban. Yo hago esto, saco otra gráfica de euro australiano y pongo la plantilla. Entonces, bueno, primero la cargo, perdón, plantilla, guardar plantilla, la guardo y miren acá la cargo, entonces plantilla y se me carga entonces las velas japonesas, mi media móvil de 200, pongo el marco que quiero, este es Wiki, y ven que ya tengo los soportes en la misma. En lo mismo que los tracé y le añado. Entonces, miren, por ejemplo, yo lo pongo por acá, el semanal viene por acá, yo ahorita lo arreglo bien, simplemente es para trazarle esto bien. Le añado los que considere necesarios. Por acá hay uno, creo que sería el único. Listo. Y lo mismo, control M, abro el Market Watch, saco el tercer gráfico, cojo esta plantilla, la guardo. Y vuelvo y la pongo acá, entonces ya me van quedando los soportes, ¿listo? Plantilla de Sebastián. Diario, listo. Y le añado entonces los que considere necesarios en diario, ya tengo ahí uno y acá habría otro, muy importante, perfecto, que es la zona donde está precisamente rebotando y por el hecho de que me gusta tanto. Lo ponemos acá, a mí me gusta que el diario sea como el más grande visualmente, el semanal también, el mensual me pues como. Tiene tanta temporalidad, no necesito que esté tan grande. ¿Listo? Listo. Y ahora, control M, euro australiano, para los marcos intradía. ¿Vale? Vamos a poner entonces por acá, plantilla. Estos generalmente yo los cargo sin soporte, si les doy un poco menos de zoom. Esto ya es solamente para cuestiones del webinar, que me parece que se ve mejor así. Plantilla, acá, y le doy un poquito menos de zoom. A veces los cargo sin soportes, estos pues. Lo que le explicaba Natalia, simplemente pongo los soportes de los marcos diario. ¿Listo? No le añado soportes. Esto está mal, esto tiene que quedar un poquito más arriba y más arriba. ¿Listo? ¡Wow! Se nos acabó el tiempo y yo acá haciendo trazos. A ver, por acá. Por acá. Por acá. Listo.
Entonces lo guardas, voy a guardarlo, esto, entonces guardar perfil como un momentico, sería el 22 EURAUD, el número para que no se les pierda, ¿listo? Euro australiano. Pucha, tengo muchos comentarios y me toca rápido porque entonces, ¿qué temporalidad es las entradas? Una hora, David. Hola, Master, un poco atrasado, pero aquí estamos. ¿Cómo reaccionarías? Adiós. Mañana tenemos sesión de preguntas y respuestas, ¿listo? Muchas gracias, José. ¿Cuál es la que ves en compra? Le dan as más R y se acomodan todas. ¿Así? ¿Ah? Bueno, súper bien. Gracias por esa información, Natalia. Súper. Súper saber eso. Listo. Mañana tenemos sesión de preguntas y respuestas. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias pues, a todos por haber participado. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Ya saben, mi hipótesis en australiano, lo veo alcista, ojalá se mantenga en esa zona. Tiene muy buen espacio. Gracias, Natalia, pues, por tu comentario. Lo voy a probar mañana. Súper bien. A ver. Londres, Alberto, me gusta más. Listo, igual mañana tenemos sesión de preguntas y respuestas, entonces mañana me llegan y me bombardean de preguntas. ¿Listo? Jorge, yo por mí seguiría, créeme, sino que me han dicho que siempre trate de terminar, que no me pase de una hora porque pues. Eso es como las políticas del broker. Por acá me pusieron algo. Ah, wow, por aquí habían puesto lo de fractalidad, lo puso Ever y ya se fue. Deriva del latín fractus. Gracias, Ever, pero aunque ya se fue. Saludos, muchas gracias, nos vemos mañana. Muy pendientes que mañana tendremos una sesión súper interesante, ¿listo? Entonces, nos vemos mañana. Preguntas y respuestas y pues le haremos un repaso a ver si la hipótesis se da, si no se da, si se opera, si no se opera. Gracias a todos, de verdad. Un placer estar con ustedes. Me alegra mucho que estemos tan participativas. Aquí nos dice Natalia, Carlos dura 1 hora y 10, tú tranqui. Ah, bueno. Y fue él que me dijo que no me pasara de 1 hora. Le voy a hacer el reclamo mañana. Le voy a decir, Carlos, tú me dices a mí esto y te pasas. ¿Listo? Con mucho gusto. Luis, Abel, saludos. Cuídense mucho. Mañana nos vemos. Chao.